en este tema, el cual tenemos todos que trabajar juntos. Una nota un poquito discordante fue que un grupo de transportistas, disculpen que se lo comparta, porque todo, el país lo hacemos todo, no lo hace solo el presidente, lo que trata de hacer el presidente, un grupo de transportistas que no estaban contentos cuando no lograron transportar, detuvieron los buses por 45 minutos. Pero bueno, ya mañana si lo vuelven a hacer, ya hay órdenes a los estamentos de seguridad de proceder. Pero sí, tenemos tantas oportunidades por delante. Tenemos un país tan hermoso, con tanto potencial. Vamos a cerrar muy cerca de 2.5 millones de turistas este año, con un crecimiento de 16%. Y eso a pesar de las cosas que no estamos haciendo bien. Imagínense si hiciéramos todas las cosas correctamente, bueno, tenemos que hacer el gran potencial que eso sería y lo que representaría para las futuras generaciones. Y se los digo con mucha autoridad, yo en esta parte ambiental, y no es por un tema de que ahora estoy en vida pública, yo creo que una de las pocas fotos que yo tengo con Juan Carlos entregándole un cheque a él es cuando él era el director de Ancón, que la tenía guardada ahí un momento dado por si decía, pero como nunca nos cuestionaron a ninguno de los dos del tema ambiental, nunca la tuve que usar. Pero la teníamos ahí, se la voy a mandar con una dedicatoria porque la teníamos ahí, la tengo ahí. Y también reforestando la cuenca del río La Vía, recé con Mireia hace poco en lo que es Las Minas, la tierra de mi abuelo, por la Fundación Natura en esa época, que éramos patrocinadores de la Fundación Natura. Y bueno, son temas muy importantes. Este es un gobierno que deberá estar comprometido con el tema del medio ambiente, la asignación de la ministra, sin duda alguna, y todo el respaldo que se le ha dado. Yo creo que una de las ministras con mayor autoridad y respaldo del presidente es la ministra Miriam Nara, si no es la que más lo tiene, lo digo hoy. Esa es la buena noticia. La mala es que por eso ya tiene como 18 demandas contra ella. Pero yo sé que este es un país que hay un dicho que es que el Estado siempre gana al final. Así que yo sé que el Estado siempre va a ganar y los hombres y mujeres que defienden al Estado al final siempre salen con la frente en alto. Así que aquí hay muchos abogados que yo los he visto que entusiasmados, mire, y que te, aparte de los que yo te voy a contratar, yo sé que te van a defender siempre. Pero este gobierno está dedicándole casi más de, yo diría que un 30% de su presupuesto de inversión, de 18 mil millones de dólares, casi 5.400 millones de dólares solamente al tema de saneamiento ambiental, de sanidad básica, de lo que es el saneamiento de la Bahía de Panamá, la ampliación de saneamiento hasta Chorrera, la construcción de alcantarillados en todas las cabeceras de distrito, la eliminación de lo que es las famosas las casas que no tienen sanidad básica, más de 300.000 soluciones. O sea, es un gobierno muy enfocado en el tema de sanidad ambiental, en el tema de recuperar nuestros ríos, nuestras cuencas hidrográficas, recuperar el 50% de los bosques deforestados en los próximos 20 años. Así que estamos muy comprometidos con este tema y el rol que juega Ancón en esto, el rol que juega la sociedad civil, las ONGs como Ancón, es muy importante. El jefe de Estado que piense que lo puede hacer solo o que piense que puede ir corriendo, llegará solo. El que llega más lejos es el que llega siempre acompañado y sobre todo bien acompañado. Y por eso para mí es un orgullo estar, Carlos, contigo hoy aquí. Carlos y yo tenemos una historia interesante. Nosotros una vez participábamos juntos en un grupo de la iglesia que estábamos ayudando unas obras, pero todo el grupo eran puros doctores. Entonces íbamos a reunión y a reunión duraban 3-4 horas, disculpen los doctores presentes, pero los doctores siempre están muy líquidos porque su talento es ellos mismos, ¿no? No tienen inventario, no tienen cuentas por cobrar. Entonces se paga todo al contado y dan un excelente servicio. O sea, el grupo eran muchos amigos nuestros, doctores, eran brillantes todos. Pero si teníamos que recoger 1.000, 2.000 dólares, las reuniones duraban 3-4 horas y nos quedamos Carlos y yo ahí porque siempre era el debate, pues personas muy responsables en el manejo de su fondo. Después se nos encomendó un proyecto mucho más grande, de varios millones de dólares. Y la única condición, cuando a mí me pidieron el respaldo, que yo puse en ese momento, era que solo estuviera Carlos Rabat, él y yo, porque para hacer ese proyecto en el tiempo que se quería, había que tener gente que de verdad se atreviera a lanzarse, a endeudarse. Es más, todavía yo me fui ya para la vida pública y yo creo que tú todavía tienes deuda de ese proyecto. Pero ahí está el proyecto. Cumplimos con un proyecto muy bonito, una escuela hotelería de la Iglesia Católica. Ahí quedó precioso y se trabajamos juntos. Así que yo lo que te quiero es felicitar por asumir la responsabilidad. Sé que lo puedes hacer y si tienes que volver a endeudarte, procede, que siempre Dios proveerá. Porque las buenas causas siempre al final Dios nunca lo abandona a uno. En ese sentido, nosotros estamos bien comprometidos, vamos a meter más de 5.500 millones en este tema, vamos a recuperar nuestros ríos, nuestras cuencas hidrográficas, reforestar. Este año sembramos 50.000 árboles, la idea es llevar eso a 1 millón de árboles cada vez que es una siembra, nos toca prepararnos mucho y para enfrentar todos estos temas
la compañía, la sociedad civil, a través de fundaciones como Ancón es muy importante. Por eso los quiero agradecer su presencia en este evento, porque es un evento que sin duda alguna nos prepara a todos para enfrentarnos a los problemas socioeconómicos y ambientales del siglo XXI, respaldando una fundación como Ancón. Los problemas que nos vienen tienen una magnitud y complejidad únicas en la historia. La necesaria transición hacia modelos de desarrollo sostenible requiere aumentar nuestros niveles de conciencia ciudadana, conocimientos, habilidades, lo cual solo es posible a través de alianzas estratégicas entre gobiernos y organizaciones gubernamentales. En Panamá no podemos ignorar esta realidad, pues somos un país rico en bosques y biodiversidad, donde nuestros recursos naturales representan uno de nuestros mayores activos y son fundamentales